El Estado se gasta al año unos 30.000 millones de euros en armamento. Entonces, justo ahora en esta situación, pues nosotros, la campaña lleva haciéndose 30 años, pero nos parece que esto coge todavía más fuerza, ¿no? Y relevancia, pues que el gasto militar, que es un gasto que a nosotros nos parece inútil, que realmente no vale para mucho o para nada, pues que se podría destinar a otros gastos sociales. Y en este caso estaría muy claro que en salud. Si hubiéramos gastado este dinero que teóricamente se va a gastar en defensa, pues posiblemente la situación de nuestros hospitales hubiera sido otra. Pero no es así. Entonces, la idea de la campaña de objeción fiscal es simbólica en cuanto a lo que se descuenta, pero la idea es decir, bueno, parte del dinero que se supone que de mis impuestos van a defensa, pues yo digo que no quiero que sea así, lo destino a una ONG normalmente, a un proyecto social, y ese dinero pues yo lo quito de la declaración de la renta y lo pago a esa ONG. Por ejemplo, pues alguien que aquí en Iruña quiere hacer este tipo de objeción, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, en principio, en unas situaciones más normales tendríamos los lunes de cada 15 días abierta una oficina de información. Y entonces le explicaríamos más concretamente qué casillas tiene que marcar en su declaración de la renta. Con esta nueva situación, pues lo que tiene que acudir es a una página web que es objecionfiscal.info y en principio ahí encontrará los datos. Sí, yo creo que la idea de la objeción fiscal es clara, vamos a no pagar impuestos que vayan destinados a gasto militar. Nosotros sacamos un comunicado hace pocos días sobre este tema porque, bueno, realmente el ejército lleva bastante tiempo ya, es decir, por lo menos 20 años intentando dar un cambio de imagen y para nuestra desgracia, podríamos decir que en parte lo ha conseguido, ¿no? Empezaron con unas magníficas campañas de publicidad en las cuales poco menos que ir al ejército era pues surfear olas y tirarse en paracaídas y cosas de estas, ¿no? Pues vamos, adrenalina, una imagen un poco así. Luego fueron modificando esa imagen, la cambiaron porque lo que hacían fuera cuando iban a otros países eran intervenciones humanitarias. Que también se podría hablar mucho, bueno, se puede hablar mucho de lo que para ellos es humanitario, pero nos lo vendían así. Y en la última época quisieron, yo creo, que acercar más el ejército a la población y para ellos se inventaron la UME, que en principio se dedicaba a apagar incendios. Y la segunda, porque lo que han aprovechado claramente es para sacar el ejército a la calle, como hemos podido ver en el casco viejo de Iruña. Entonces, bueno, pues lo que sí que estamos viendo y creemos que aprovechando este estado de emergencia, que podríamos llamar un estado de excepción, lo que se ha hecho es que el ejército salga a las calles, tratando de dar una magnífica imagen, diciendo, pues eso, que se dedican a ayudar a la gente, a llevar bolsas a las señoras ancianas de comida a su casa, a desinfectar locales. Siempre nos quedará la cuestión de, ¿para esto es necesario tener un arma? O sea, no hay otros sistemas. Nosotros creemos que no es solo la ayuda lo que ellos pretenden, es claramente el control social, ¿no? Tenernos a todos controlados y les está viniendo muy bien el ensayo este del coronavirus para justo eso, para algo que ni en los mejores sueños de los militares hubieran podido imaginar es tener los cuarteles vacíos y a sus militares en todas las calles. El gobierno lo que ha decretado es un estado de alarma que todos hemos asumido como tal, o bueno, yo creo que la mayor parte de la gente ha asumido como tal, pero la palabra que hubiéramos utilizado en otro momento, si no hubiera habido un virus en la calle, pues hubiera sido un estado de excepción, o sea, en el cual los militares pueden campar a sus anchas por cualquier sitio y hacer lo que les dé la gana. En un estado así, digamos, moderno como el español, ¿cuál es la verdadera función de un ejército como el español? En un hipotético caso en que yo sería militar, tendría dificultades para respondértela. O sea, que decir, sobre todo lo que es la tropa, es algo que en los ejércitos modernos no es muy necesaria, salvo para ocasiones como esta, o sea, para hacer uso y gala de ellas en las calles. Los ejércitos de hoy son mucho más técnicos, casi diríamos que un ejército moderno, como podríamos decir, que es más o menos el español. De hecho, ya se gasta sus buenos dineros para hacerlo. O sea, al final lo que necesita es gente cualificada, un tipo de armamento, como ya he dicho, manejar un caza de 90 millones de euros, vamos, no es manejar un coche.
Entonces necesitan gente muy cualificada, muy experta, muy técnica. Y entonces el resto del ejército básicamente lo que supone es, sobre todo, control social. Es muy difícil que volvamos a escenarios de hace 100 años en que haya una invasión o una guerra convencional. Ya desde luego, como antimilitarista, pues como comprenderás, lo dicho anteriormente, pero además no creemos que haya que vivir en un mundo en el que yo tenga miedo a ninguna invasión, los problemas se solucionan de otra forma y en todo caso nosotros lo que sí criticamos es para lo que se está utilizando el ejército. Y el ejército hoy en día, el ejército de Occidente, se está utilizando para mantener nuestro propio status quo. O sea, que está muy claro últimamente con todo el tema del Frontex, pues con el tema de la inmigración, pues quien se está encargando de controlar que no lleguen más inmigrantes a las costas del Mediterráneo Norte, pues ese es el ejército, con el ejército español a la cabeza, entre otros. Para el ejército español, ¿no?, el pasearse por el casco viejo de Iruña es un poco también un poco Isla Perejil para ellos, ¿no? Sí, eso reconozco que cuando vi las imágenes, la sensación mía, bueno, remontándome a viejos tiempos también de la insumisión y así, cuando conseguimos, concretamente en Navarra y yo creo en Euskal Herria en general, crear un clima antimilitarista, no solo de insumisión, sino entender que el ejército no era bueno, no nos servía a nosotros, no lo queríamos y que se podía funcionar de otra forma. Y sí que es cierto que, claro, desde entonces... ya comentaba antes, ¿no?, como el ejército sí que ha hecho su campaña publicitaria y parece que más o menos les ha funcionado, entre comillas, pero han ido avanzando, ¿no? En aquella época era imposible que habría una parada militar en Iruña, hoy las hay. Y poco a poco, entonces, han ido avanzando en que parece que, bueno, pues supongo que nos tendremos que analizar también los grupos antimilitaristas, ¿eh?, que nosotros no hemos conseguido mantener esa presión social. Pero es cierto que, claro, si nos retrotraemos 30 años en que al ejército ni se le hubiera ocurrido porque suponía serios problemas y además un desprestigio social, pues al día de hoy en que ha conseguido un objetivo que era implanteable. O sea, ver al ejército pues eso, en la Plaza del Castillo, en la Plaza de Compañía, metiendo sus camiones militares hasta el centro del casco viejo. O sea, eso, vamos, supongo que alguno realmente está... regocijándose. O sea, es el culmen de lo que podía haber conseguido. Creo que por otro lado está la respuesta vecinal de las caceroladas y demás, que bueno, creo que algo también les ha ido dejando claro que bienvenidos no son. O sea, que seguimos con conciencia antimilitarista y que no nos parece que sean ellos nuestros salvadores. A nosotros nos parece que el ejército no tiene funcionalidad y que hoy el gobierno e incluso los partidos políticos se deberían de plantear el plantear soluciones. Es cierto que para hacer ciertas cosas es necesaria gente, pero se podría tranquilamente crear servicios de carácter civil, protección civil, quería decir. O sea, en los cuales en ningún momento haga falta que nadie se prepara para matar a otro. O sea, es decir, que igual es necesario que haya una unidad de intervención en el caso de los incendios, pero la podemos tener perfectamente civil. No necesitamos que sea bajo una estructura militar de ordeno y mando, ni con gente que sabe manejar a la vez un arma. Entonces, yo creo que este debería ser un momento para que los partidos se replanteen en sus programas políticos también una propuesta de este tipo. O sea, que igual hay que realmente a la sociedad civil darle peso y que sean otras entidades más civiles, bueno, más civiles no, civiles, como puede ser Protección Civil u otras que ya existen, las que puedan actuar en estos casos. O sea, yo creo que tenemos que retomar el tema de lo público y que lo público sea realmente quien a nosotros nos tiene que, bueno, pues garantizar unos mínimos.